¿Qué le puedo decir? Mapi. Escúchame. Stepa. Erkswe. Ami. Stepa yetena. Chite una fana ya. Una fana yaja. Ule. Escúchame. Stepa la fana. Ami. Erkswe. Chite una fana. Una fana yaja. Escúchame. Stepa yetena. Bueno, yo soy Cristina Calderón, soy la más antigua aquí de los yaganes que hay. Yo sé hablar mi idioma. Yo nací acá en Róbalo. La matrona fue mi tía, abuela Chacón, que le decían. Ella fue la que atendió a mi mami. Ahí nací yo, en 1928. Dice que nací en la noche, el 24 de mayo en la noche. Dice que había un temporal del sur y nevazón. Ahí nací yo, en la noche. Yo tejí después de grande ya, pues, pero cuando era niñita chica yo siempre quería tejer. Siempre armaba uno y me salía mal los tiras. Se armaba otro y así. Y después yo aprendí cuando ya tenía mi edad, pues. Ya era mamá. Ahí aprendí, estuve muchos años al otro lado en la Argentina, la estancia Halbert, la estancia Bridge. Y ahí me vine yo para acá, y mi prima estaba acá, es su casa que está enfrente. Me dice ella, pucha, ¿sabe qué? Dijo, yo estoy haciendo canastos ahora acá, dijo, y me compran. Pero ya esa vez tenía edad, ya tenía como más de 20 años. Y ahí aprendí a tejer canastos. Y este punto lo aprendí después. No, ese de allá. Lo aprendí después ya. Pero este punto sí, lo aprendí desde chica. Y ese. Lo aprendí con ella. Porque mi tía también tejía también canasto. Y ahí aprendí a tejer. Claro, el junco se saca en las turbas. Y se trae a la casa, se deja unos 2 días o 3. Y después se cocina, se pasa en el fuego. Bueno, antes lo hacían en la fogata. Ahora no se usa. Ahora se usa el gas. Antes no, antes se hacía. Mi tía hacía, lo veía yo ella. Hacía fuego y ahí le pasaba. Después lo torcía bien. Y quedaba tabladito el junco. Y de ahí se empezaba a tejer. Y se usa un ami, ahí tengo ami. Antes los indios usaban eso, dice, las indias. Y este se encontró en los conchales. Este es antiguo, antiguo, ¿ves? Y me lo regaló Antonio. Y llegó, yo estaba en la casa. Estaba en la casa vieja que tenía. Llegó y me dice, él hablaba poquito, no hablaba. Me dijo, aquí traje un regalo. Yo le dije, ¿qué será eso? Es este. Ami se llama este. Ami. Para tejer canasto. Y de ese tiempo lo tengo. Mira, ¿cuántos años? ¿Y cuántos años estaría en los conchales este? Mire que estos son de los antiguos. Y sanito. Ahí lo tengo. Así cobra. Bueno, ahora ya no puedo porque estoy mala. Mi mano. Pero tengo el recuerdo de Antonio, Lisich. Y ahí entendió Eugenio. Dice que dijo, ¿cómo una fanagua en lengua? Dice que dijo. Él aprendió varias palabras en ñaga.
Y nosotros antiguamente aprendimos porque de guagüita ya mi mamá, mi papá, todos hablando, conversando, todo mi abuelo. Así que yo aprendí ahí pues con ellos. Y en español no sabía hablar. Si aprenden a tejer, claro, porque esos tejidos son, a lo menos el canasto, esos tejidos son de los yaganes antiguos, de mis abuelos, bisabuelos. Ellos tejían eso, mujeres, abuelas. Y por eso no me gusta que se pierda. Este tejido que estoy haciendo yo es este. Se empieza de por ahí. Este chiquitito se puede hacer en un día o medio día. Pero grande cuesta hacer. Ketchup se tejía acá igual. Este parecido es ketchup, sí, pero no es. Eso lo hacen los de Chiloé. Step y Yetana. Tejiendo canastos. Step. Yetana es tejer. Junco es Mapi. Mapi. Ya también está mi papá. Mi mamá, el que está en el centro. La otra de blanco, no sé quién será. Y mis hermanos chiquititos, chicos, están ahí también. Mi hermana es la Úrsula, Chihuahua. Es el papá de mis chicos, de Mauricio. Y de Daniel. Ahí está. Está bueno ya. Está listo.